Los artesanos rioverdenses que enviaron sus productos a participar del Festival de Ciudades Hermanas en Laredo, Texas, obtuvieron más de $7,000 en ventas, informó Ismael Saldaña, titular de la Oficina de Migración y Enlace Internacional en Río Verde, al presentar un balance y recuento de la experiencia vivida, donde detallaron que con estos productos se da a conocer al municipio de Río Verde y de los productos de alta calidad que producen las manos de hombres y mujeres creativos. En cuanto a lo de las ventas totales fueron de $7,250. $7,250. De lo posible de que en cuanto regresamos hicimos los balances de los impuestos que se habían pagado también y se les entregó a todos los artesanos al tercer día. No tuvimos problemas, llegamos, se hizo el balance, se sumó, se restó y les dimos a cada uno en dólares lo que había vendido en efectivo. Ismael Saldaña explicó que además se fortaleció el hermanamiento de ambas ciudades para continuar con el intercambio de productos y servicios. Explicó que la signa de la renovación se pueda realizar en Río Verde. Nuestro alcalde, vía el ayuntamiento, se hicieron cargo del pago de los stands, que fue alrededor de $1,000, y había un pago de impuestos también, que era como una tarifa que tenías que hacer para el Estado, para poder nosotros operar en el stand. Sí, era por $500, eso también lo cubrió aquí la presidencia municipal. Que a los artesanos no les cueste, y si les va a costar, si acaso va a ser solo sobre los impuestos respecto a su producto, y que con ello ellos puedan fomentar también sus productos en el extranjero. Explicaron que los gastos de traslado y permanencia corrieron por cuenta del alcalde Arnulfo Urbiola, donde los artesanos solo contribuyeron con el pago de sus impuestos. En el caso de Laredo ya hay un hermanamiento. Ahora lo que hicimos también aprovechamos para invitar al alcalde de allá, vía la directora de turismo de Laredo, que es Aileen Ramos, y pues esperamos que antes de que termine este año se pueda concretar, que se pueda el convenio de colaboración, el hermanamiento, se pueda firmar aquí en la presidencia. Durante la presentación de resultados estuvieron presentes algunos de los artesanos exponentes, el director de la Oficina de Migración y de Turismo, quien informó que Río Verde cuenta con un módulo informativo en la FENAPO, donde también se promueven los productos de las y los artesanos del municipio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.